Eva. Hola, 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 mi gente, familia emprendedora. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende del lugar que te encuentres en este momento viendo este video tutorial. Por aquí te saluda Evans Rodríguez de Evans Emprendedor y líder Zafiro del eChange Outer Final. Pero en este video tutorial yo te voy a enseñar cómo activamos un contrato dentro de nuestro sistema del eChange 3.0, la versión 3.0, sistema totalmente centralizado y que vamos a gestionar directamente a través de nuestra billetera descentralizada asociada. Quiero pedirte que si eres nuevo a mi canal, te suscribas a mi canal, actives la campanita de notificaciones, le des me gusta a este video y lo compartas con más amigos familiares para que así podamos alcanzar a muchísimas más personas en nuestra comunidad del eChange Outer Final. Quiero, antes de empezar, quiero recordarte que podemos acceder a la versión 3.0 del eChange Outer Final a través de la billetera MetaMask o en su defecto con la billetera SafePal. En la billetera Trust Wallet, por una que otra motivo, desconozco el motivo, es un motivo técnico, después que tú te logueas y todo eso, o sea, después que te creas la cuenta, que ya lo vimos en el video anterior, por alguna razón no accedes, o sea, accedes a la oficina virtual como tal, pero no ves la, no ves la información, ¿sí? Cosa que se soluciona con verla desde MetaMask o en su defecto SafePal. Ok, así que si tú utilizas Trust Wallet, hice un video el día de hoy en la tarde, donde te enseño cómo migramos o cómo copiamos la billetera de Trust Wallet en SafePal. Ok, bien, entonces vamos a proceder acá. Bueno, usted puede ver por aquí que yo aquí tengo un monto de $3, $3.65. Sí, tengo $3.65 BNB, ¿no? Ok. Así que vamos a hacer ahora es que vamos a irnos aquí a dApps. Estamos en SafePal, ok, les recuerdo que estoy en SafePal. dApps, que es el navegador, aquí en el donde dice buscar, en la barra de navegación vamos a colocar, bueno, aquí ya está escrito, en el historial de navegación, a leadcommunity.ai. Entramos a leadcommunity.ai, le damos a go, ok. Ya esta cuenta ya está registrada, esta billetera ya está registrada. Les recuerdo que por el momento el idioma está en portugués, ok. Ya próximamente habrán actualizaciones en la versión 3, donde se le dará un mejor aspecto visual y pues se agregarán idiomas. Ok, entonces fíjense, aquí te dice conectar cartera y te dice que ya posees una cuenta. Entonces, como ya tú te creaste la cuenta, lo que vas a hacer es que vas a hacer clic donde dice poseer una cuenta o ya poseo una cuenta. Entramos aquí y luego le damos clic al botón que dice entrar. ¿Viste? Cartera conectada. Luego te va a pedir que firmes tu contrato, pues, tu asociación al sistema 3.0. Pues aquí la billetera me pide mi PIN de seguridad de 6 dígitos y luego de eso esperamos a que accese. Cartera conectada, debe ser por temas de internet. Esperemos un momento. Ok, mi gente, ya aquí estamos dentro de la cuenta. Como ustedes pueden ver, este es el usuario Pegaso 35, dashboard, la billetera asociada. Ok, contrato realizado 1, contratos activos 1. Ok, entonces, ¿cómo vamos a activar el contrato? Muy fácil, muy, muy fácil. Vamos acá donde dice contratos. Ok, donde dice contratos. Y aquí vamos a colocar el valor.
en dólares, ¿ok? Entonces yo voy a colocar aquí, yo voy a activar un contrato de un dólar y vamos a hacer aquí, aquí él nos va a dar en qué moneda la queremos trabajar, si en get o en out. En este caso vamos a trabajar en get, ¿ok? Les recuerdo que en esta versión 3.0 la moneda get, ¿ok? Es la moneda que va a regir el sistema 3.0, ya que esta moneda va a ayudar a aumentar la liquidez del outer final, ¿okay? Entonces cada transacción que uno haga con que realicemos nosotros con esta moneda, eso va a aumentar la liquidez del outer final y eso va a ayudar a que el precio del outer final pues obviamente suba de valor. Esta moneda salió hace 2 días, 3 días aproximadamente, inició con un valor de 0.77 centavos. Hasta hace ratico la moneda estaba en $6, ya el get estaba en $6. Entonces, te voy a dejar en la descripción del video la dirección de ambos contratos, tanto la orden final como la de get, ok, y mi contacto a WhatsApp, pues, para más información, si deseas unirte a la comunidad o si eres parte de la comunidad y eres parte de mi equipo y necesitas la información para unirte a LeaderChain 3.0, pues, conversemos al privado. Bien, entonces, lo siguiente que vamos a hacer acá es iniciar contrato. Sí, vamos a iniciar contrato. Ya pusimos arriba el dólar, así que esperamos. Aquí nos va a pedir, aquí nos va a decir cuánto es la tarifa. Nos va a cobrar una tarifa de 0.022 dólares en BNB. Recuerden que el contrato se van a hacer en BNB Smart Chain. Deben tener BNB Smart Chain en la billetera. Aquí nos pide el PIN de seguridad de la billetera. Listo. Aquí vamos a esperar a que cargando. Listo, aquí está. Ya esta cuenta, como ustedes pueden ver, cargan, tienen dos contratos. ¿Listo? Bueno, nos quedamos al pendiente en un próximo video para explicarte cómo va a funcionar el EXChange versión 3.0. Ok, ya somos totalmente descentralizados. Ok, totalmente descentralizado, lo vamos a manejar directamente de nuestra billetera descentralizada, SafePal o MetaMask. Y en un próximo video estaremos hablando de cómo va a funcionar y cómo se va a ganar dinero con LeaderChain. Recuerda que para activar un contrato, tú puedes iniciar un contrato desde un dólar, ¿ok? Sin embargo, si quieres construir equipo y seguir generando dinero, ganancias, un extra, un adicional, con la construcción de equipos, debes activar un contrato mínimo de $10 para que puedas acceder, pues, a esa bonificación. Y, por supuesto, activar tu bono, tu binario, ok, refiriendo un directo por la izquierda y un directo por la derecha mínimo para activar, ok. Ya luego de ahí, todo lo que se vaya a construir por tu pierna izquierda y por tu pierna derecha te va a generar a ti un 7%, ok, de bono de comunidad. Listo, bueno, mi gente, eso es todo lo que yo quería mostrarte en este video tutorial. Por aquí te habló Evas Rodríguez de Evas Emprendedor, líder Zafiro de Leader Chain Outer Final. Bendiciones tengan todos y nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Eva,